Dale a me gusta, comenta este video, suscríbete activa la campana de notificaciones. El primer iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo. A los Foques Radio, la plataforma que te pone adelante, adelante. Tú lo sabes. Bienvenidos a los Foques Radio Show, edición especial sábado. Se murió el diablo, señores. <laughs> denle a me gusta. La llamada millonaria hoy, 5 mil dólares, auspiciado por Dani. <risa> 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 bienvenido Tecacho cacho, bienvenido Yerlin. <laughs> señores, estamos en vivo aquí en el edificio de los Foques Radio. Así que denle a me gusta, comenten, que hoy se hace historia. Bienvenido, señores. Gracias, gracias. Bienvenido, hermano. Gracias. ¿Qué tiene la Domi? ¿Cómo, cómo así? ¿Qué tiene la Domi de especial? En general, especial. No, la Domi, la Domi, la Domi, ¿qué eh, tiene la Domi, la Domi? Oh, um, mucho. Uh -huh. uh, yo le dije que es muy talentosa, uh, uh, potencial, um, Tiene mucho potencial. Tiene mucho, tiene mucho potencial. potencial y um, cuando la primera la conocí le dije que ella se cierra, se cierra mucho. Eh, yo amo a RD pero el mundo es así y yo la veo que le mete duro al dembow, le mete duro a la bachata pero eso no llega mundial, ¿me entiendes? Eso pega aquí y como te digo, tengo mucho amor para la República Dominicana pero para que ella, que es la cara de RD, represente a este país tiene que llegar mundial, ¿me entiendes? Tiene que llegar a ese mercado. Y um, sí, uh, yo, yo la veo con mucho talento, mucho mucho potencial y, 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 y baile. ¿Cómo se conocen ustedes? Um, yo le tiré a ella, creo, cuando yo estaba aquí para un video musical que yo tenía y um, le mandé una música. La, el primer mensaje fue música y um, era un reggaetón. Um, ¿Tú habías hecho una canción pensando en ella? No. ¿En que ella fuera la, la...? No, 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 no. Okay. Yo tenía una canción. Era cuando primero conocí a Leniel. No, 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 primero conocí a Leniel. Cuando le estaba metiendo duro con Leniel. Y cuando se la mandé, uh, estaba yo, estaba yo un poco tomado. A la cua... Eran como las dos de la mañana. Qué raro tú tomado. ¿eh? Como <laughs> <la tres. risa> Muy raro eso, ¿eh? Eran como las tres y pico. Porque uh -huh. yo estaba en una discoteca. Y yo, y yo estaba diciendo, se lo mando, no se lo mando, se lo mando, no se lo mando. Y... Me tomé un trago y se lo mandé. Ok. Entonces, tú, tú estabas en una discoteca. Tú revisas lo de y viste el DM entonces de No, porque me llegó absolutamente, fue ahí. Me se se llegó el la... pa. Yo, y es dije... <laughs> pero oh, tú okay. lo habías escuchado a él, Jaile. Tú habías escuchado la música de Ciclón. No, claro, cuando rompió el récord. ¿Cuánto fue que se te metió? Ahí? Mm -mm. <laughs> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Metieron donde? O sea, en el en vivo. Era live streaming, como 2 millones, ¿no? ¿No fue? Sí, 2.2, 2.3. ¿Por uh -huh. qué no lo conoces? Okay. ¿Y cuál fue tu reacción al ver este mensaje? <laughs> Me dice, <dijo, risa> y esa música... <risa> <risa> Porque decía di que... No, yo... no, 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 no. Era, era una música por ahí. Era una música. Pero te he yo tomado, yo no quería... Bueno. Ok, mira, espérate. Yo no lo... Espérate, déjame defenderme. Yo no sabía si le mandaba una música, porque ella tiene música muy como urbana, pereo, um, no uh, uh, pereo, como... No sí. como Dembow y todo eso. Como de cae, y si le mando algo como comercial, como yo hago como Leyenda Viva, o algo lindo como um, guapae, ¿sabes? Muy limpio, comercial. Ella así, that shit is trash, como eso es um, basura. Pues le mandé algo más perreo, ¿me entiendes? En ese momento, Jailin, tú pensaste que él tal vez te estaba dedicando esa canción o que no, quería no, no, no una futura no, 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 colaboración contigo. A mí contigo. me pasó muchas cosas por la mente porque Exacto. yo estaba ya tomada y dije, uh -huh. ¿qué es esto? Uh -huh. ¿Me entiendes? No, pero estamos. Una vaina. ¿Cómo se manda música por Instagram? No, porque eso tú lo guardas. No, yo, yo borré la conversación. Sí. Déjame ver. ¿Cómo se manda música? Yo no aprendí a mandar música por Instagram. No, pues ah, tú estás música? atrás, tú estás sí. atrás. Sí. ¿Cómo se manda música por Instagram? Dile, yo claro. le hice un screen recording. Ah, okay. A, a mis notas. A mis notes. Sí. Y se lo mandé. Como era un un, un video que era uh, un video grabado de ah, no, no, screen no, no, recording. ¿Cómo se dice? Uh -huh. ¿Cómo se dice screen recording? Sí, no, eh, eh, captura de pantalla. Ajá, Ay. era eso, era eso. Sí. No era una música por DM, era como yo grabé mi no, mi, mi, mis notas. Okay. Señores, 50 mil queremos, me gusta para la llamada millonaria, 5 mil dólares el día de hoy, oficiado por Decachi, somos ya 70 mil, mande este enlace Qué al mundo, mundo. en vivo sorpresa aquí en las instalaciones de Alofoque donde tenía que ser. Entonces, una cosa, Yaelin, del Denbow, viniste con una canción con Chado que viene siendo como un RB por ahí. Solo mira, tú y mira, yo tú que sabes. se pegó en dos versiones junto con lo de Mami Jordan. No, duro, duro. Y, y estamos hablando que hiciste una bachata narcisista. Ahora hay una canción como reggaetón. Esa, faci mira, mira. esa facilidad de tú hacer música. Lo de te... bachata uh -huh. yo nunca me lo imaginé. Uh -huh. Pero lo de Chado era algo bachata, pero tú sabes lo... Pero más light uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces hice la canción de, de narcisista y la hice bachata. Y yo dije, ah, pues yo di pato. Sí. Tú sabes que hemos sido testigos de todas tus transiciones, en lo personal, en lo profesional. Estas canciones, aparte de narcisista, que sabemos más o menos por dónde vamos, te vamos a preguntar un poco más adelante, reflejan tus vivencias todo, todo. Eh, pero más la de narcisista, ¿me entiendes? Como yo le expliqué anteriormente, en eh, la alfombra, alfombra Rulai hicimos sí. O sea, eh, yo soy una persona que no me gusta decir mis cosas personales, ¿me entiendes? Si sufro, sufro yo, si gozo, gozo yo normalmente. Y, lo, o sea, da una entrevista diciendo, o sea, yo dije, yo canto y quise reflexionar lo mío en una canción. Mira, el número uno, te colocaste con el disco Leyenda Viva mercado latino, tú siempre en la otra entrevista que hicimos hablaste del mercado latino que sentías que las personas te daban mucho cariño y los artistas también diferente a otros mercados, ¿cómo te sientes el día de hoy que colocaste un álbum número, número uno sin avisar fue algo, fue así, um... señores hay un álbum nuevo, hay música nueva sí, um, ¿te sientes top artist latino? No, no pero yo siento que ah um, uh, uh, con el mercado latino yo yo es algo nuevo para mí me entiende como yo yo uh, amo la música no importa si inglés español japonés sabe I, ya, no, me encanta música um, y como te digo el mercado latino um, no me sorprendió porque sabe estoy estoy con alguien como uh, solté el disco pero con la canción de de, eh, de yailin um, para ti y um, ella siendo como um, número un, número uno en tendencias um, en el mercado latino y creo que por todo el mundo es, es no, no me sorprendí porque porque yo sé la, la potencial que ella tiene el tiro. y la potencial que ella tiene es muy grande y si yo no le puedo abrir los ojos Um, diciéndole cuánto potencial tiene, mejor enseñándole que ella vea con sus ojos, para abrirle los ojos, que hay mucho, 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 mucho oportunidad, dinero, de todo en esto para ella. Hay algo en la canción que finaliza diciendo, manténganse ahí, síganos en Instagram para ver. Una próxima serie de Yo no de había Netflix. visto eso hasta que no me dijo eso, ¿no? Sí, ¿Y qué, ¿de quién fue la idea? ¿Viene alguien que editó yo, el yo. video y lo produjo? O sea, y van, todo. A ver, ¿van a haber más colaboraciones? No, no, no. no. Um, sí, a I mí, mean, ojalá. Um, no sé qué proyecto ella está trabajando. A mí me gustaría. Eh, yo, um, ¿sabes? Después de tedico me quiero enfocar más en mi carrera uh, america, uh, inglés. Sí, Ajá. sí. Um, porque esto fue un, un um, experimento, a ver si yo podía um, hacerlo. Y, y me gusta, me gusta, ¿sabes? Cantar en español. Pero... Y has tenido muy buena recepción. No piensas seguir coqueteando con la música latina y seguir posicionándote. Porque sí, sí. fue que dijo anteriormente que si te sentías como el top allá eh, en, no, en no, el mercado mucha... latino, y yo entiendo que sí. Que lo estás conquistando. No, sí, me, 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 creo que estoy siendo muy bueno. No creo, yo sé que estoy siendo muy bueno, pero todavía, ¿sabes? Hay, hay mucho duro en este en este mercado y, como te digo, um, hay, que, hay que llevarlo paso llevarlo paso. ¿Dónde es más competitivo, el mercado latino o el anglosajón? Oh, americano. En el americano de, no sí, más competitivo. En latino hay como cinco o seis, ¿me entiendes? En el americano tú tienes que competir con... 20, 20 top leading mainstream, uh, ¿cómo se dice? Um, Líderes en, en streaming, uh, sí. Mainstream. Uh, yeah, sí, en el mainstream. No raperos que son raperos para uh, cantar, raperos que le meten duro al mercado, uh, top a 10, 10, top 20. Al a, a streaming. A la, sí, a, sí, a, hay, a... hay máquinas como, como Universal, um, um, con, Capital. Con disquera. Uh, sí, disquera que le meten mucho dinero que... Eh, eh, uh, Uh, inflan la música, ni son uh, plays de verdad, ¿me entiendes? Jailin, tú te has convertido en nuestra reina, nuestra figura internacional, nuestra estrella internacional. Has jugado con el Denbower, Airbnb, Bachata. Airbnb, el, el, al, al, Airbnb. Airbnb. Yes. Señores, no, pero no, no. Ay, payaso, ¿cuántas veces tú no Airbnb. te has equivocado Airbnb aquí? Adiós. Airbnb. Se acabó la risa. <risa> claro. Es maldito, maldito huevo. Diablo. Ay, huevo. no entiende Es una Airbnb. casa. Claro. Eh, ¿Piensas seguir... Airbnb es un... Una casa sí, sí, marido. sí. Cuando tú alquilas y eso, no Ah. ¡Piensas seguir eh, incursionando en otros hay que géneros hacer de musicales? todo, porque hay que robarse todo lo público. Claro. ¿Me entiendes? No lo mismo. Yo quiero seguir haciendo de todo: tu clase de música, tu clase de sonido. Señores, denle a no Me Gusta, envíe este enlace al mundo. Somos 123 mil. por la llamada. No, yo no, ese que está ahí. Yo no, ese. Yo ni, ni cartera traje hoy. 123 mil, mande este enlace al mundo, mándelo a los grupos. En vivo sorpresa, señores, en Foques Radio. Una pregunta, Dani, eh, ¿cuánto ha gastado estuvo en regalo en Jailín? más o menos? No se saque en cara eso, eso no se saque en cara. No. Marketing, marketing, marketing marketing, hay, marketing, marketing, marketing. Ha invertido prétame, prétame. en esa colaboración que ustedes tienen. La cartera dónde no está? No, ¿Cuál? Este, no, este la, es el... la, la rosada, ¿dónde está? La ala de hoy, pero sí. no, es, no es. Sí. O sea, tú vas a una tienda, ahora tú piensas en Yailín y compras él fue algo. Yo a comprar algo de él y me mandó, me mandó eso. Sí. Y yo, pero okay. él te mandó fotos, mira, esto no es No, visita, no, o sea, está, está Me mandó lente. otra cosa. ¿En regalo cuánto más o menos? Va, tú que eres dadivoso. <laughs> sí, lo digo. Dilo. Tú no tienes miedo. Tú siempre dices que tú eres abierto y no, que tú sí, hablas, no, pero. No, 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 no. Yo lo digo. Pero respeto. Si alguien está involucrado en lo que yo sabe, hay que. ¿Lo respetarlo. dice o no lo dice? Dilo, dilo. Como 550 o 6. De 550 a 600 mil. ¿Dólares? ¿En regalo? Dólares, sí. ¿Por qué tantos regalos a Jaylee? Porque se hace. Ok. um yo lo veo como un high um, investment una inversión. inversión una inversión porque um, él eh, va a sacar eso para atrás sí yo digo yo digo yo digo que um, <laughs> no entiendo o sea que lo que tú gastaste en mí ya yo te lo devuelvo en tu ya música ahí. Normal. Dando y dando. Pajarito volando. Pero eso claro, se queda contigo. Sí. Mira, tú sabes que muchas personas han especulado, han especulado. Que no entiendo, que es si... un chiste, no entiendo. Oh, yeah. No, no, no. no. Oh. Mira, que lo que tú invertiste en mí, oh. yo te lo devuelvo en música. Ok, ok. Ya tú recuperas tu cuarto para atrás. Okay, okay. Lo que pasa es, es un que un préstamo del banco que tú, tú me estás haciendo que reímos. Oh, no tú sabes, Jailin, que mucha gente ha especulado que si la guagua también es parte de la inversión a la música. <laughs> y tal usted había abrigo yo. <laughs> no, no, pero, no, pero eh, en, el, en el video dieron una luz de la guagua claro. que le pusieron... Un, 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 un baile Pusimos mi timididad, pusimos mi ah, pusieron una vaina, un... Pusimos mitad y mitad. Una, una moña, moña de regalo le pusieron. Que pusimos mi mitad okay. Así se hace. Una Mira vaina. la mía, carajo. Una vaina. Entonces... <coughs> eh, Está bien. Sale también secreto en el disco. Así. Eh, grupo Firme de México también. Sí. Okay. Grupo firme, Leniel. Uh, Grupo firme, Leniel secreto. Um, uh, y uh, obvio, nada es imposible sin Mauro. Mauro... Uh, y ahí está la canción también de Ángel Dior con, con Bulín. Ángel Dior, ¿no? Bulín. Uh -huh. um, sí. Um, mucha gente buena. Una cosa, ya te explicaron lo que, di que el comentario de que... Eh, lo de empata ¿cómo fue que él dijo? <laughs> sí, empatar, sí, no, lo de empatar. no entiendo qué significa la palabra empatar lo de empatar te preguntaron ya, ya, perdón te, ya te explicaron lo sí, de sí empatar lo qué de significa empatar Time, como si un juego ca uh, cava 97-97 ¿y por qué tú crees que te lo pusieron? <risa> 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 Vitaly, Vitaly. mami porque tú sabes no, eh, bullying ¿Eh? Sí, bullying. Mm -hmm. Bullying, así tú lo dices. Mm -hmm. Bullying. Una pregunta. Tú sabes que hace ah. mucho tiempo se ha, se ha, se ha especulado que Carol G y Faith eh, eh, son parejas. Se ha especulado. Todavía para mí no es oficial. Porque las fotografías que salieron ayer no están en sus. En sus páginas oficiales, en sus Instagram No, pero tú sabes, seguro lo filtraron Voy para allá ahora, espérate, no, no desesperáis. <laughs> no desesperéis Resulta que ellos han jugado De que uno lentecito de fulano Que se lo pone al otro día a fulano, un polochecito uno Que tenis. un hoodie, que uno tenis Que una media de un color Piensa ustedes que, que luego de la salida de esta canción ayer Y que ustedes arroparon las redes por completo eh, Hizo de que ellos se agarraran De la mano No, 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 a, no, no, allá no. En te el... voy a decir algo uh -huh. Hay veces que uno tiene cosas planeadas y la otra persona tira algo, ¿me entiende? Y te dice coño, pero yo iba a tirar eso ese día, ¿me entiende? No veo eso así. Uh -huh. ¿Tú no crees que eso sucedió así. así por coincidencia? Como te expliqué, hay cosas, o sea, que tú la tienes planeada, algo ah, voy a subir el sábado y viene el sa la va a tirar en la noche y el sábado. Una gente tira otra cosa temprano, ¿me entiende? Tú en estos momentos eres la presión y has puesto a muchos a sacar cosas de donde no iban a sacar. Y eso, eso es entendible. No lo que Acéptalo. Lo que importa es la felicidad, tú sabes. Cada claro. mujer necesita a un hombre que la haga feliz. Tú sabes que ustedes prendieron fuego, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial, porque la gente especulaba que ustedes tenían un romance, una relación. Aunque yo desde mi punto de vista siempre te he visto con hombres. Tú siempre te has andado con hombres y lo tuyo no son mujeres, tú siempre lo has no, dicho. No, lo que pasa es que la mayoría de, de personas han dañado eso, o sea, de una amistad de un hombre y una mujer, porque tú sabes, mangan o algo así. Mira, con Chado, nosotros tenemos como cuatro años de amistad y me lo estaban tirando de marido. Y yo hablo hasta con la mujer, compartimos. ¿Cuántas carteras te ha regalado Chado? <risa> <risa> no, 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 no. Yo sé que no, todo el Chado mundo es Chado de duro, ¿no? es duro. Eh, eh, bro, wow. Oh, ¿Tú ves a Yailin, eh, eh ¿Te gusta Yailin como sí, mujer? Buena, sí, es buena persona. No, no, no. Escucha, Ven. <risa> 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 ven. <risa> <risa> yeah. ¿Te gusta you like como, como mujer? Like, yeah, yeah. ¿Como mujer te gusta? Sí, sí. It, it, good no. no, no escucha bien. No bueno, te metas al medio. ¿Te gusta como mujer ella? No, 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 o sea, no. ¿en qué, en so, qué pareja, sentido? ¿Como pareja te gusta? No, tú sabes que él es un, un hombre liberal. Él anda con muchas mujeres y eso. Tenemos una mitad bonita. él, él, él le gusta estar en su street club y mujeres y vainas. Y tú o sea, viendo esa vida de él, que le encantan las mujeres, mujeres y que siempre ha estado rodeado de mujeres. Tú en algún momento a futuro vieras la posibilidad de estar en una relación con él. No, nos vemos como amigos. Sí. Trabajo, dinero, marketing, marketing. Ok, se viene a entonces y comienza a regalar cartera la semana que viene. Tú no te quillas. ¿Quién? Tú, eh. <risa> <risa> Son su cuarto, ah, ella no, y Lili. Tú eres regalador de carteras, hermano. Tú no te quillas. Pero a ninguna le regaló un Richard Millie como el mío. Uh -huh. Pero si él comienza a regalar carteras la semana que viene, ya para eso <risa> 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 eh, No, es a ti, sí. Es, sí, ¿Seguirás eh, diciendo, si ¿Seguirás regalando carteras? tú, oh, oh, tú, tú una... me te preguntas sí, a Sí, mi a ti No, oh, yo pensé era ella. No, no, a ella. ¿Seguirás a regalando oh. carteras a todas tus amigas? No, sí, sí, es cumpleaños, tú sabes, si sí, un cumpleaños pasa, tú sabes, hay. Mis amigas son. Um, ¿Cómo se dice? No. Uh, son. Uh, they single, no tienen. Y para que no se la pasen, ¿sabes? Se manda. ¿Sabes por Express, FedEx? ¿Qué, qué, qué, qué te ha sorprendido de él? Ahora que lo está conociendo más. No, él es una buena persona, tú sabes, la gente eh, eh, tiene que conocer a la persona, él tiene mucho más corazón que personas eh, que he conocido. Uh -huh. Y él es una persona chévere. Y mucha Muy, gente lo muy, dicen. muy simpático, o sea, quien lo conoce es un, un niño en cuerpo de hombre. ¿Qué hace él? Ya porque ustedes, su relación de amistad, también de trabajo, han tenido... Que coincidir por más tiempo Día a día ¿Qué hace él? Que tú dices No, pero es que él Un niño de corazón tan lindo Él salta un con... gatón No entiendo eh, <laughs> O sea, como que ¿Qué hace tú? Que yo te vea como Un mm, niño juguetón? Una persona oh, okay. buena oh, oh. Niño oh. Pero para mí o para No, eso es oh, para oh, ella oh, oh, Ella oh, oh, lo oh, sabe que para oh. ella ¿Con qué te has saltado? Yo puedo él contenta. te cocinó Te hizo yo, yo, espaguetis no, yo, yo mentí Eso no fue yo no fuiste tú. Fue Joselo y yo tomé el crédito. Pero te ha hecho bromas. El otro día también vimos el video. No, me de dejó en medio me de no. Él quería, él me dijo, ya, nos fuimos para... <laughs> me dijo de ¿Sabes? Um, porque ya, en ese tiempo ya estábamos grabando Ajá, la canción. Sí. Y yo de chiste, de chiste. Sí. Ajá. Chiste. Uh, chiste. Um, le dije, vamos a tomar no, un, de broma damos tomando una foto como el Titanic. Titanic. Recuerden, el Titanic con la mujer estaba en la tabla y yo ab abajo. Pero era de chiste porque yo dije, para soltar la canción, vamos a poner la del cover. Sí. ¿Verdad? Y um, yo me bajé y ella se estaba curando conmigo, como haciéndome burro. No, yo no me estaba curando contigo. Él dijo, ya, ya, agárrame, confío en ti, un tiburón, ah. Y tú Entonces, se te bajó la presión. No, 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 no. Ahí no se grabó. Lo de él no se grabó porque estaba peor. Pues él hizo que me iba a montar en la Yolita esa y lo que hicieron fue que se fueron. Entonces yo veo muchas películas de tiburones. Sí. Ya yo no me. Ah, no me, no me salía eso. Ya yo lo que decía era a ver si veía una aleta o algo rara que venía por el yo Estaba mala. Una vaina. Eh, luego de esta canción, Jaylin, él tiene su disco, su álbum. Él dice que va a trabajar para el, el, el mercado gringo. Anglosajón, tú, ¿qué viene tuyo entonces? Viene mucha música, eh, eh, yo estaba, tú sabes, tú sabes que yo nunca he estado filmada, no uh -huh. estoy filmada, solamente hice algunos negocitos, uh -huh. tú sabes, por música. Eh, hicimos un campamento. Eh, y viene mucha música dura, vienen muchas colaboraciones, vienen muchos proyectos durísimos. Eh, también tengo un par de meses que estaba eh, haciendo la línea de mi niña de Cataleya va a salir ya en la próxima semana. Una línea de ropa. No, de bebé. Ah, okay. yo le hice una línea de bebé Pero de a bebé ¿Qué tipo de artículos? O sea, tiene polvo, tiene champú, tiene su cremita oh. para que no se pele y todo. Para el sabes. cuidado de la piel uh -huh. de los bebés. De los bebés. Ah, pues entonces está en negocio. Qué lindo. Claro, Pero, ella ya tiene hay empresaria ahora. Claro y mi Cata, tú sabes ponerle su dinerito ahí, va y cuando esté grande su dinero frisado ahí. Eh, eh. Tú no estás viviendo de falacia, Yailin, porque hay muchas eh, famosas que se dejen volver de las cadenas, que los relojes, las carteras. Tú guardas tu cuarto, loco? No, tú sabes que yo he sido una chamaquita luchadora desde los 13 años. Tú sabes que yo hacía trenza, bailaba, ahora soy altita, soy una de la cara de este país, ¿me entiendes? Uh -huh. Una estrella internacional. Y, 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 y para el concierto del... De, 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 de... Ah, me, ah, ah, mira, no sé. tengo un concierto en United Espala también. ¿Y tú eh, haces un par de show por ahí después? ¿O, o, o te va a guardar para el, el United. No es que tengo mucho proyecto duro. Tú sabes, me tenían par de fiesta. Eh, pero no, tú sabes, no le voy a dar todavía. Uh -huh. Mira, hay algo que yo no puedo dejar pasar. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero soy muy fiel a los seguidores. Tú vas a continuar con Carlos Martínez porque la gente se no, ha no, quejado no, mucho. Esto, mira. Sí, yo quiero que tú me Mira, yo tenía eso. una persona que me dijeron que lo vestido estaba listo y todo, ¿verdad? Entonces, el mismo día que iban a llegar temprano, dijeron como que no y hubo un rebú. Pues Carlos hizo lo que él pudo. O sea, no es el vestuario, no es nada. O sea, es romper. No, no, de entiende? que te entiendes. Las rompes las rompes. Me entiendes. Están Pero, hablando de la alfombra premios hit, señores, del, del ¿me vestuario. Me entiendes. Entonces, el mismo día nos dijeron, nos vinieron con algo. Me entiendes. Entonces, Carlos hizo lo que él pudo. Él me dijo, eh, manda mi idea de, de lo que te guste. Y yo le mandé una idea y él hizo lo que él pudo. Yo con él no me quillé. ¿Y yo le dije adelante. No es mala romper a trabajar, porque no es la ropa. Si no se pudo, no <laughs> se pudo. Ahora. En los premios que venimos ahora, ya tú sabes. Mira, y esa Bobo. estrella, ¿de dónde tú la sacaste? Compañeros de la prensa, no aborden al artista. No, tú sabes que te dije, tú sabes que, <laughs> que tengo un equipo de trabajo y eso. Y Saludos, Vladi. Un profesional. Una vaina. Um, premios eh, Juventud. ¿Estás nominado ya? Sí, en, yo no voy. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo es? <laughs> sí, <yo no> voy. <laughs> ¿Que tú no vas? ¿Por qué? Porque, um, eh, como yo digo, yo... Uh, el guapa uh, para mí no es un dembow. ¿Me entiendes? Yo me, nom yo me nominaron en el en la mercado dembow y, uh, ¿cómo te digo? Uh, uh, yo, yo fuera, si me estaba ganando un premio o si estaba. O nominado. sea, ¿tú entiendes, ¿tú entiendes que la canción la nominaron en un.? En, en no, incorrecta? no, yo sé que, mira, hay, hay muchas canciones. El ahí babo, hace coro con Chado allá. Hay muchas hay mucha canciones ahí que, ¿sabes? Se merecen esos la, premios la, que la, le meten la, duro al Dembow. Y yo siento que sí, esa guapa sí. es una canción dura, pero. No, no Dembow. No, uh, um, yo no lo veo con Dembow, yo lo veo más como pop, um, afrobeats, como algo más. Uh, y yo sé que, que, que uh, ¿sabes? Que se lo merece ese premio. Um, ¿Sabes? Unos que le meten su vida al dembow, ¿me entiendes? Señores, <coughs> denle a me gusta llamada millonaria, 5 mil dólares sí. en breve. Jailin si Sistinay aquí en Alofoker Radio. Una pregunta. Jailin, ¿por qué tú llevaste a Dani, como tú le dices, a la casa de tu abuela? Lo que pasa es que a él le gustan las mulatas. Uh -huh. Morena, y yo le dije: ¿Le <laughs> que... gusta tu abuela? <risa> 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 ¿Por, qué? No, claro, ¿por qué? <laughs> no, lo que pasa es que yo había perdido de número, no tenía comunicación con la familia de parte de mi padre, que la amo y la quiero muchísimo, ¿me entiendes? Porque eso es lo único que me queda de parte de mi papá. Eh, y fui para allá, tú sabes, tenía mucho que no hablaba con ella, y me dijo: Ah, ven, quiero verte. Entonces estaba con Dani y yo le dije, ven, vamos a presentarte a mi familia. No, el barrio, déjate un par de pesos. No, ya. no, no, no. No, ¿Muy tranquilo? Una vez. no. una No, no, bajamos. No, no, no te bajaste. No. ¿Cómo que no? Si te dimos una foto. <laughs> no, 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 que no me, ba no me bajé el ba en el barrio. ¿O fue algo eh, tranquilo? No, fue algo fu. fu, fu ya. Sí. O sea, Media fue, hora. Sí. Uh -huh. Comí. <laughs> comiste, comiste. Arroz, habichuela. ¿Qué te prepararon? Um, arroz, bistec y ensalada. Jailin, mm. ¿tú sabes que vimos a Cardi B bailando y cantando la canción? La versión ¿Tú, de ¿tú, es, Jordan. Es la versión, pero es la canción de Jailin. Mm. ¿No te gustaría hacer un featuring con Cardi B? Yo oh, siento claro. que ustedes romperían a niveles, pero inimaginables. No, me encantaría, me encantaría. ¿Has ya tenido conversaciones sigue, con ella? Yo las digo. No, todavía no. Pero nos seguimos, que lo importante. ¿Hay alguna otra artista, eh, aparte obviamente de Six, que tú digas, hombre, es que, es que yo necesito una colaboración con este artista porque es que me llama muchísimo? No, todito, tú sabes, eh, la que me llama, o sea, no para grabar, pero mi ídola es Ana. Ana Gabriel. Sí. Pero nadie sabe porque hasta Paquita ha grabado después de vieja. ¿Con quién sea yo grabo? El trabajo. ¿Qué tú sigues escuchando a Gona? ¿A quién? A Gona, Gona. Gona. Oh, no, me, me encanta esa canción. Esa canción me trae mucha memoria de... Uh, uh, del de verano del 2018. Me, me encanta. Me, uh, me trae como. Uh, como si se. ¿Sabes cuando estuvo ahí? Una canción te trae para ese año, te trae para esa memoria. Sí. Me, sí nomás me encanta la canción. ¿Tú? Mira, hay mucha gente, Yailin... que te ve a ti. Y ve cómo te desenvuelves en el mundo musical, pero pocas veces te ven compartiendo con Cata. Y es obvio porque la tienes guardada. Eh, ¿Qué tú le quieres decir a esa gente que dice, ella lo que anda es en falacia, en no, música... No, porque teca, la gente, no la es que la la gente a todos le ven un defecto. Yo vivo con mi hija, malo si viviera con mi mamá, mi mamá vive conmigo, ¿me entiendes? Yo soy una altita, yo tengo que estar trabajando, yo tengo que estar moviéndome. Y en cosa, mi niña lo que tiene son tres meses, ya no puede andar conmigo, ¿me entiendes? ¿Cómo está la relación de tu hija con su padre? <laughs> Están vivos. <laughs> <laughs> eh, nada, para serte sincera, tú sabes. Ahora está tirando, eh, normal, pero. Nada. Vamos a ver lo que pasa. Una pregunta, Cardi B te sigue, pero tú, tú has tenido tu beef con Cardi B. No, yo no tenía beef con Cardi. No pues caso. tú has hablado de Cardi. Sí, es porque la ex mía tenía problemas con Cardi. Uh -huh. Y tú sabes con quién yo estoy, yo soy leal a ellos. Uh -huh. Pero no, ya tú no. tú no estás con ella. Entonces, nah. estamos fríos con Cardi. Eh, sí, exacto, así mismo. Mándale un mensaje <laughs> a Cardi. A Cardi B. Nah, hola. <ríe> <ríe> hola, Cardi, aquí estamos. <laughs> hola. Es que te voy a decir algo, te voy a decir algo. Ya, o sea, tú respetabas a tu pare, a, a su pareja. Pero tu pareja no es altita. O sea, tu pareja no es altita. Ya, la música patita. Eso es lo primero. Eso es lo primero, mi música. Ajá. ¿Me entiendes? Si es un artista y mi pareja es un artista, ¿me entiendes? Ahí sí yo me meto. Pero si claro. mi pareja no es artista, yo no tengo que ver en tus cosas con esa persona. ¿Me entiendes? Es en mi trabajo, mi dinero, porque de mí tú comes. Es así. ¿Tú me estás entendiendo? Mientras tú te preparabas en Premios Hit, tu presentación que te felicitamos, rompiste. Fuiste la figura más esperada a nivel femenino y todo. Rompiste. No, femenino no. ¿Eh? Femenino y de todos los artistas. Vamos a hablar claro. ¿Me entiendes? De todos los artistas. Sí. Ponte claro. Es eh, eh, probándote que estoy yo. Claro. <laughs> ok. Eh. Este andaba en la guagua tuya, desacatado. Mira, yo vengo y me levanto. <laughs> ay. Y cuando ves a gente encima de la guagua y estoy, ay, eso me va a dar algo. Yo me puse mala. Pero nada, está, está dura, está bien. Llegó viva. Llegó, <laughs> Llegó viva a salvo, que eso es lo importante. Claro. Mira, Six. Viendo este dineral No, que pero tú de verdad, has... me bajó la presión. No, yo se ¿Cómo? Por la guagua. O por, porque la guagua sal... por la ¿Por guagua. Por la guagua. Por la guagua. Y tú sabes, pero <laughs> hay guagua. cosas que él no escucha, pero hay otras, mi amor, que no se terminan de decir y él le escucha completamente. No ¿Cómo, ¿Cómo lo entiendo? Sí. Cuando eh, no lo, ¿Cuándo no, no lo, entiendo, lo no entiende? No entiende. Hay cosas que tú no entiendes. Mira, sí, no. Tú, sa tú sabes que viendo el dineral que tú has gastado en esta colaboración, en esta amistad con Yailin, ¿Piensas seguir con futuras colaboraciones con ella? Porque si esta es esta, no me imagino. No, yo le dije... Yo le dije... ¿Sabes? Yo... Um, si el gata, yo gato más. Yo, 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 yo estoy pa... Habla, foca. Deja el celular. Deja el celular. Te mandan preguntas ahí. Dale. Te están diciendo ¿Qué? dónde tú vives. No. Ok. <laughs> <laughs> <Que> yo... Um... <laughs> ¡Se murió el diablo! <laughs> ¿Qué significa empatatar? <laughs> <laughs> Oye, tú te curas con todos estos memes. Ella, ella me enseña, yo no los entiendo. Sí. Yo tengo que explicar. Ella, pero... ella puso ayer una señora revolcándose en el piso y Mala. yo no lo entendí. ¿Por qué usted qué, publicó eso? Como yo no entiendo, porque me lo mandó. El... Yo no entiendo. Kika me mandó un vestido y yo. Y este video yo nunca lo he visto. Porque yo no lo encuentro. No ya lo había visto. Ya sé, el video. Fue cuando salió la foto aquella, ¿verdad? ¿Eh? Por eso, cuando salió la foto aquella. Se murió Ay, el no diablo. Va, Mírame, ¿con qué otra artista dominicana piensas colaborar? No, yo ya estoy acabado con las dominicanas. mismo <laughs> no artista ya. Ya. Aquí. ya, ya. Chupacabra eh. ¿Cuál artista Usted le, le recomienda Grabar? ¿Con cuál artista dominicano? No, yo no sé Con el que él se sienta bien No, pero dale un nombre Es no, mucha no, talentosa no, 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 yo no sé ¿Hay ¿Sí? talentosa aquí? Sí ¿Quién? dije que tú ay, no sabes ¡Ay! 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 Ya ¿Cómo es el billete? Ahí ves ¿Cómo es el billete? Señores, ya, 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 ya. llamada millonaria, de Elena me gusta, Estamos en vivo en el edificio de los Foques FM. Edificio de los Foques FM. No, muy fuerte. Muy... Muy fuerte. No lo digas tanto. Esto, tú no has escuchado más artistas dominicanas, tú, tú. No, no conoces más. ¿Mm? No. No, <laughs> tíralo, mira. Señores, que estamos en vivo. <laughs> Ven, dame una servilleta. Fíjame, una pregunta. y si tú no le regalado nada, te cacho, porque tú esa era darle algo para atrás, aunque es un grado de batalla. No, ya me lo dio. ¿El ¿Qué, ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? No, 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 no. Ni dije nada, ni dije nada. Ya, y los muchachos Ni dije nada, ni dije la nada, ni dije nada. La música, la música. Ah, sí, okay. ya, por favor. Es que aquí en Dominicana tienes que aclarar para ah, que no Pero ni, yo dije, no me lo dio y todo el mundo gritó. <laughs> Salió el disco, todo bien, número uno en el mundo, número tres el video en el mundo, y número uno en el mundo. <laughs> vas a estar viajando frecuentemente a República Dominicana. ¿Cómo? Vas a estar viajando frecuentemente a República no, Dominicana. Si Dios permite, ¿sabes? El, um... ¿Cómo te dije? Me quiero enfocar más en mi carrera. Um... Me vas a dejar aquí a tu hermana. <risa> <risa> Por favor. Jailin, <laughs> te vas con él de gira. ¿Cómo así? ¿De gira? Ustedes tienen que ir a mostrar sus su Ah, canción? no, claro, claro. En cualquier cosa que él me invite, yo voy y participo. Y en cualquier cosa que yo le invite, él participa. ¿Está participamos. <laughs> todos participamos. <laughs> sí. de, de la canción del disco, ¿cuál más te gusta a ti? Ah, um, de nosotros. Me, uh -huh. me encanta. Um, me encanta. No, me encanta todo. Um, ¿Sabes? Hay encanta. una de Leniel y él que me gusta, pero no sé cuál es el nombre. Sola, sola. Sola. Um, grupo Firme, me encantó trabajar con ellos, con Edwin y el equipo. Pero hay muchas, hay muchas, hay muchas. Pero más me encanta la, la canción que entrenamos ayer um, de Paty porque esa este es puede... especial. Sí, porque yo digo que cuando vine para acá, creo que fue cuando solté la canción Leyenda Viva. Mucha gente se podía identificar con esa canción que vino de lo más bajo. Y con la canción de Yo y Ella, um, hay gente de los años de 13 para arriba que se enamoran, ¿sabes? En la escuela o en, en, en el trabajo. Como o, lo que tú traíste, ¿Cómo? ¿cómo que se llaman? ¿Quiénes? Eh, amor. Eh, que... lo, lo, lo amoroso. ¡Ay, Ay, Diana, Diana y George! George. Sí, Diana. Sí. eso es, eso es un, ¿A amor? ¿Te gustaría un amor. así? Yo no veo ni entrevista mía. Sí. Uh -huh. Pero esa yo la vi. La viste, la de los sí. muchachos. Porque ellos hablan, hola, estamos aquí con mi morena bella. <laughs> Ay, sí. Como los muñequitos. Y él se le Cuidado que Dani la quita. Le lleva su café a la cama y Ay, todo. Sí. Eso Increíble, es lindo. Verdad. Mira, Jailin, ya tú no eres esa muchacha de barrio, eh, la dominicanita, la chivirica. Ya eres una artista internacional que representa a todos los dominicanos. Talambona es esta tú pila te... hoy. No, porque no, la verdad... Pero venga, que no, la que la estás verdad, ready por talambona. No, no, pero verdad, ella, pero ven acá, en la verdad. Ella, oye, 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 esto tú eres duro, pero ella es madura. Eh, <laughs> ella da razón aquí. Gracias. Gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál ha sido la diferencia? Y sientes que ahora te tienes que comportar de una manera diferente y que, hacer música diferente. Que uno diferente? se de muchas cosas, pero tú sabes, a veces uno hace sus rejuegos, que no haya cámara ni nada, tú sabes. Porque uno tiene cosas que vivir, tú sabes que apenas yo tengo 20 años, hay cosas que uno no entiende todavía, ¿me entiendes? ¿El círculo ha cambiado? Eh, no tanto, pero mi círculo ha cambiado ahí. Lo mismo de siempre, a mí no me gusta persona. Nuevas que vengan a mi entorno, no, Señores, no. somos 215 mil, De la me gusta porque hay una llamada de millonaria de 5 mil dólares. 10 mil va a dar los focos. Sponsored que. by Tekashi, yo no tengo cuál. Hablando de eso que te dices de Tekashi, Tekashi ya no te llamas Tekashi, ¿verdad? No, no, 69. Sí. Tú me llamas lo que tú quieras. ¿no? Sí, sí, pero no, en ¿sí Ay, pero tú estás guapa conmigo, Dani. Oh, no, 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 yo, uh, no. Lo... O sea, él te está diciendo que lo llames como lo a quieras, ti. Pero ya en papeles, ya en papeles, tú no utilizas el nombre de Tekashi. No, en papel no. No, en papel no. Una vaina. Porque, eh, ¿Por qué tú te dejas decir mi gorda de él y tú no te quillas? No se puede quillar. ¿Eh? ¿Cómo se va a quillar? ¿Y no por qué quillar? no se puede quillar? No. A, a la, la mujer, mujer no... no le gusta que le digan gorda. No, pero yo, no soy. ¿Sabes? Yo la trato bien. Yo tengo diferentes reglas. Ok. Pues okay. yo lo digo. Pero okay. ella sabe que es de cariño. Entonces. Mojiganga Explícale lo que es Mojiganga ¿Qué es, es Mojiganga? ¿Qué es mojiganga? <laughs> Explícale tú De relajo Como así, de relajo No, cariño sí. no, relajo. no No, 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 pero él te está haciendo Mojiganga es que te ponen a hacer lo que sea Tú cocinando, explícame ¿Tú eres chef? No ¿Y qué tú hacías cocinando? Te dije que yo cogí crédito ¿Eh? Yo cogí crédito de alguien Ajá, o sea, ¿no era tú? No, yo nomás me paré ahí y empecé a moverla <ríe> <ríe> Pero tú sabes cocinar yo le voy a enseñar... Nada. ¿Qué, vas a, ¿Qué es lo primero que le vas a enseñar a cocinar? ¿Qué es lo que más te gusta? Tacos. Yo le voy a ah, tú, ah, pero, ¿Tú sabes eso? Sí. Uh -huh. ah, pero va fácil. Tacos, tú tienes que enseñar el sabor dominicano. Sí, yo le voy El a sabor de la mujer dominicana. Yo le voy a, le voy a cocinar, tú sabes, de la familia y vaina. Tú sabes que, Yeli, que tú tienes que cuidar, cuidar tu entorno. Porque hubo una fotografía la semana pasada como que medio se filtró. No, pero te, eso te, no fue. Eso fue personas que invitaron a ese sitio. No fue gente que lo, lo, o sea, no fue lo culpa convirtieron en un gavetero después. <laughs> tú sabes, nosotros lo quitamos. No <laughs> se sabía quién era el Photoshop, cuál era la real y cuál era la de mentira. No, tú sabes, lo quitamos porque eso iba a dañar, tú sabes, lo que estábamos haciendo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, invi eh, invitaron a una persona que. Pero no era... sabes quién fue, ¿sabes? Sí, nosotros, okay. nosotros sabemos. Y le invitaron, ¿me entiendes? Entonces hizo eso. El mayor consejo que tú le has dado a ella, que el, que el mundo lo sepa, que tú dices, fulana, esto, según tu, tu experiencia de vida. Es que... Um, Pégate, tu yo, yo le digo mucho, y yo no sé si, si es sequía conmigo, pero, como te digo, yo veo mucho po potencial en ella, y, y um, como un... un um, quitándome de adentro, y poniéndome afuera, como un sí. fa, un fanático de afuera. él un seguidor. Él está un viendo, seguidor o sea, él está viendo la cosa de afuera. ¿Cómo tú ¿no? sí. describes de a Yailin? ¿Cómo es ella? Ya tú conociéndola más de cerca. ¿Ella es ñoña, es traviesa, es peleona? ¿Cómo es ella? Um, es buena persona. <laughs> es buena persona. Es buena. Sí. Sí, es muy como de, eh, um, tiene que mirarla como... Ah, hay mucha gente que opinan de ella, ¿sabes? Eh, fans y todo. Pero tienen que entender que t no tiene 20 años, ¿me entiendes? Sí. Ponte sí, en los zapatos cuando tú tenías 20. Ponte en los zapatos cuando tú tenías 20. Ponte en los zapatos de una persona que está aprendiendo. Y como yo le dije a Foque que si yo tengo uh, regret, I say regret? Uh, Regreto. Um, que tú no tienes que tú Regreto, tienes? sabes cuando si dice si, no si no. yo hago algo y después digo um, yo yo uh, retrocedo uh, uh, yo no lo regret me retracto uh, tiene dame pon Ay, señor, Google Translate regret Voy como yo yo no me yo no quisiera cambiar las cosas no me retracto. Se o sea, no te arrepientes. ¿Pero, te... eh, okay, Pero significa repiente. lo mismo, animal. Significa lo mismo. Okay. Um, una, una mujer como ella, que tiene um, 20 años, todavía es una niña, ¿me entiendes? Sí. Y yo le dije a los foques la última vez que vine que yo, yo. nunca tengo arrepentimiento de las cosas que yo pasé por la vida. Porque eso me da. Te ha convertido en el hombre que hoy eres. Final y ella tiene que tiene que perder tiene ella tiene que perder ella tiene que pasar por y um, ic, icob, no ya perdimos pero estamos ic, ganando ic, y cobaciones cómo se dice ella se tiene que ic, ic, icibu, ic, se equivocar 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 ella se tiene que equivocar comer errores para convertirse en la forma donde ella va al próximo nivel, ¿me entiendes? Sí, sí. Pues, Qué yo les digo eso, yo. Yo. yo les digo eso siempre, siempre, Jailin, sí. ¿qué tú le quieres decir a esas jóvenes que vienen de donde tú vienes, que hoy día están luchando, tratando de labrarse un camino, que quieren tal vez ser artista o cualquier otra cosa? Bueno, lo primero es que no se lleven. O sea, hay gente que ven el talento en ti y no te la quieren dar. ¿Me entiendes? Porque quieren que tú estés al mismo nivel que ellos. Le duele que tú, ellos vinieran contigo y tú hagas así y lo dejes atrás, ¿me entiende Que luchen por su sueño. Porque yo siendo bailarina, a mí me dijeron, ah, tú sabes, es para hombre, tú te ves como una ridícula. Y mírame a mí, ahora aquí, tango. Sí. dando la parte. Señores, el país está frizado. Saludos a Ricardo Ripoll de Somo Pueblo que me dijo... Remordimiento. El insider de los cueros, Wilkin Meta, dijo remordimiento. Mi papá, Don Santi, dijo remordimiento también. Una cosa. <coughs> eh, eh, el hombre eh, ronca. ¿Tú ron ron cuando duerme? ¿Quién? O sea que si tú. <risa> <risa> ¿Qué <ronca>? Cuando duerme. <laughs> Así. ¿El ronca cuando duerme? ¿Qué ronca? Esa, es como. Ah. Sí. ¿Y ella ronca cuando duerme. Yo no sé. No sabes. Yeah, es para ver si te <laughs> equivocas. Entrenado. <laughs> Entrenado que está. Entonces tú lo vas a dejar ahí solo para los premios juventud a ella. Sí, es mujer. Como se dice, es una artista. Ella tiene que trabajar. Uh -huh. Una vaina. Tú dijiste en, en, una, en la otra entrevista de aquí de Arofo que te doy las gracias. La entrevista. Dilen a me gusta, señores, en 5 mil dólares, 200 mil y pico gente aquí. Saludo a Toribio, el, el abogado bombero <coughs> que apaga fuego. Tú dijiste que te gustaba la mujer, escúchame, ven, la mujer de un duro. ¿Y ese terror? No, para que él pueda porque, entender. ¿Te gustaba la mujer de un tipo duro? Porque o sea, era, tú... era una morena, uh -huh. era una morena de Miami. ¿No te gusta ya? ¡Mira, <laughs> 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 no, no, no. No, yeah, Te estoy gustando. No, ya me hizo pasar por mucho. Ya uh -huh. pasó. Ya pasó. Tú o sea, sabes que yo he notado en esta entrevista, eh, eh, Santiago, como que eh, Six, Dani. ¿Ah? Yo he notado en esta entrevista. Se pasan, de verdad. <laughs> sí, él, él, él es así. Él es un necio. Él es así. he <laughs> yo, yo buscando. Yo he ay, notado ay. en esta entrevista como que a Dani no le gusta mucho el relajo en torno a él. De ti se han burlado muchas veces, tú has pasado por sí, cosas. Sí, pero en mi cara no. Ok. En mi cara no. Aquí, como yo te digo, aquí. Yo no, yo no, yo no, yo no me llevo con el falta de respeto. ¿Me entiendes? Tú lo puedes hacer en la internet, tú lo puedes hacer de lejos, tú lo puedes hacer pero en, en mi fin, cara que. no. ¿Me entiendes? Yo no tengo temor de nadie. Te lo juro por mi madre, que yo amo por mi, con la alma mía. Si yo te estoy mintiendo, que Dios me mate. ¿Tú me has visto andando con miedo? Yo no ando con seguridad. Tengo seguridad, pero él se va a cingar mujeres, fumar, beber. <laughs> yeah. ¿Me entiendes? Yeah. No, yeah. vamos a hablar claro. <laughs> vamos a hablar claro. <laughs> Yo me meto a los barrios. Esa vez que yo estaba, la que anda con seguridad, ella. Yo no ando con nadie. Yo vine aquí. Yo vine aquí con seguridad. Ellos hay mucho aquí. No, pero tú lo llamaste para ti. Ah, claro. Yo vengo para, <laughs> Yo yo vengo aquí sin seguridad. Yo me meto a los barrios, 50 mil mil millones de dólares en prensa. No me estoy diciendo el guapo. Vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar la verdad. Yo vengo aquí. Saludo a todo el mundo. Entro sin seguridad. Yo no digo si era esa puerta, la que es eso. Lo que va a pasar, pasar. Lo que tiene los cojones más grandes soy yo. Cuando eso me pasó en el gimnasio, yo ando sin seguridad. Yo no me importa. El que se quiera fajar, no vamos a fajar. ¿Me entiendes? Yo no me escondo de nadie. Vamos a hablar claro. Porque todo el mundo, espérate, uh -huh. todo el mundo va. Oh, vamos a cambiar el sujeto, vamos a cambiar. Yo no me escondo de nadie. De nadie. Nunca en mi vida. Esta es la primera vez que la conocí y ella estaba con su equipo. Yo dejé mi vida abierta, sin nadie. Y me dormí. ¿Me entiendes? No me escondo de nadie. Así estoy en los Estados Unidos, así estoy acá. Y lo quiero dejar claro, clarito. Y no me escondo de nadie. Una pregunta. <coughs> eh, tú das mucho dinero. Todos los países. El, en África, fuiste a África. Eh, um, ayudas mucho a las personas. ¿Por qué tú no creas una fundación? ¿Por qué tú no haces escuelas de eh, música y cosas así? En vez de dar dinero mejor creas un legado yo no quiero usar eso donde yo caigo yo reparto entonces yo no quiero estar en fundaciones gente robando dinero gente en cargo de esto no todo te complicado donde yo caigo yo reparto entonces tienes muchas desconfianzas del ser humano sí hay mucha gente falsa mucha gente falsa aquí en Dominicana has regalado mucho mira, ya yo, yo puedo decir esto mira con ella verdad uh -huh. sí yo la, tengo mucho respeto por ella porque antes de hacer la colaboración invertí mucho dinero en ella. Ella puede decir, tú sabes que yo no la hacer y perdí mi dinero porque no hay nada en papel, ¿me entiendes? Sí. La palabra vale mucho, ¿me entiende? Hay mucha gente que son malas, pero eso va a pasar. Yo hizo la tierra, tú naces a pecar, ¿me entiende? Hay mucha gente mala, eso pasa. Está bien. Tú sientes lealtad de ella, que ella es buena. Ella es muy buena, muy buena, muy buena. Yo veo que ella se equivoca mucho, pero está bien, porque todo el mundo se va a equivocar, ella va a aprender, ella va a fallar, ella va a equivocarse, ella va a cometer errores, pero ella va a aprender. Y son cosas de la edad también. De la, la edad, edad ¿sabes? Es, es de todo, es de todo. Hay gente que, ¿sabes? En ¿Cómo años, tú mides eso cuando una gente buena y leal? Um, no se mide, porque hay, hay gente disfrazada, ¿me entienden? No se puede medir, no se puede medir. Pero Por sí te refleja, digo, refleja mira, mucho. Yo saliendo de acá con. Mira, te voy a decir algo. Yo saliendo de acá, con toda esa policía afuera, con todas esas seguridades, yo me puedo tragar uno, unas semillas y me ahogo y me muero. ¿Me entiendes? Tú no te puedes escapar tu fe. Tú no te puedes escapar lo que Dios tiene ya escrito. ¿Me entiendes? Pues, digo, hay que cuidarse, pero lo que ya Dios tiene escrito está escrito. ¿Me ¿Entiendes? Tú puedes guarda esa puerta, cierra esa puerta y yo tragando una comida me orco en te un, ahogas, en, en, te ahogas, me claro. Hago, y ya muero. Es así, está escrito ya. todo. Jaelín, ¿a qué tú le tienes miedo? Yo a nada. Adiós. Adiós, broma. Después de ahí, ¿a nada? No? ¿Por qué? No, porque él me estaba explicando de sus miedos. No, tú, 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 hay alguna cosa que hay que temerle, pero <laughs> si tú no le temías nada, está no, bien. Tienen que temerle no, a Dios. Todo el mundo tiene que temer a Dios. El que no, eso que sí también. ¿Estás lista para afrontar lo que sea? La vaina de, del pelo. Hay gente que nacen y se van ya yo viví una vida ya. que vengan. Una vaina, el, 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 el pelo, eh, ¿de quién fue la idea? Mío y Dani. Ella me dijo lo que me dijo en el carro. Él me dice, me ofendió. Me robó mi flow y después me dice, no, te robé y te lo pegué. Te... Claro, porque ahora se están haciendo el cabello así. Aquí en Dominicana no existía ese flow, entonces ella lo viralizó okay. aquí. Tal vez internacionalmente tú lo posicionaste, pero aquí fue ella. ¿Tú te sientes feliz de esa colaboración que tú dijiste? Conchale, yo, yo lo imaginaba que esto iba a ser así. Ella sabía, yo se lo dije, yo te lo dije. Yo no te lo dije, yo se lo dije y pasó como yo se lo dije. Que amor rompe. Todo lo que yo le dije pasó. ¿Qué tú has dicho que no ha pasado nada. ¿Cómo? I mean, pride pasó, pero no sé. ¿Mm? Espera, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Algo que tú hayas tenido en mente. Y no ha pasado. Puede ser por la canción o lo que sea. Y no, oh, ha no, pasado. no, 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 no. Es más, pasó de más porque yo nunca esperaba que el disco de las 11, 12 canciones esté en número uno. Y pasó. Por la, le, doy, le doy la gracia a ella. No, yo no, pero es porque no había promoción, no había nada. La pero tú estás acostumbrado a, a recibir sí. el apoyo Baby, de tu gente. Mira, esto es lo que te voy a decir. Mira. ¿Tú sabes por qué yo no voy a ir para los premios Juventud? ¿Por qué? Porque, mira, yo ya gané. El premio ya me lo gané. ¿Tú ¿Sabes por qué me gané el premio? Porque ninguno de esos artistas nominados en ese, en ese, en ese, en ese, donde yo me nominaron, ¿verdad? Mucha gente talentosa. Pero yo me gané el premio ya, porque ninguno de esos artistas se puede meter en el mundo mío como yo me metí en el mundo de ellos y me nominan por un premio. Ellos se vienen a mi mundo. No lo pueden ser, ¿me entiendes? ¿Lo que te digo? Yo me metí a su mundo y me nominaron para un premio que yo no, yo no me lo esperaba, ¿me entiendes? Yo le metí mano, sí le no, metí... No, vamos con Chado, tu amigo Chado, hace un coro y, allá, tú ¿Y sabes? tú no entiendes que tú tienes que ser un poco más humilde? Y no, me vi, explico. Lo más, espérate, lo más humilde que hay lo tienes aquí en tu cara. No, te voy a decir por qué no. Yo te lo voy a decir, mira... Déjame decirte por qué no. Ve, habla. Porque... Mercado Latino. Tú en la, en la entrevista anterior dijiste: Mira, me gusta como la gente me da mucho amor, los artistas, sí. esto este y lo otro. Te sentiste muy bien con Bulín, con Ángel sí. Dior, con todo el mundo. Sí. Viene el premio Juventud con todo el amor del mundo, a pesar de que tú entiendes que la canción es un dembow. Te nomina. O sea, okay, te... yo te digo, yo te okay, lo dije. Di... Y mira, si usted creen que, oh, se está salvando, se está retractando. Si ustedes guían esto para atrás, 15, 20 minutos. Yo dije, yo no voy porque se lo merece alguien más. Pero que, que tú vayas. Yo no dije eso. Pues lo que pues tú mira, vayas, yo, pero, no, 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 Se lo merece, yo no me lo merezco. Pues mira, tú te lo ganas y se lo regala a alguien. No, yo creo que se lo merece a alguien Que de, se dedica su mundo A Dembo Pero que si te invitan Es una prueba del que el mercado latino De que la industria no, te está aceptando Pero es que él siente hermano. Que la canción está nominada en un renglón Que pero no que, le pertenece Pero ¿sabes? que no, no, no es, que la a... contradiciendo? Pero se... eso fue lo que dijo desde el principio. Yo lo dije de, de 20 minutos no atrás. O sea, que en vez de 20 minutos atrás yo le dije, se lo merece otra claro. gente. Se lo pero, merece. Pero que tú vayas y apoyes un reconocimiento que te están dando nominando. Él va, no lo estoy diciendo. Te, yo, te están él diciendo, va. mira, hermano, estás haciendo un buen trabajo en el mercado latino. A ti te nominan en los primeros americanos. No, porque es muy controversial. Ok, pues entonces desde eh, la mira, te premiando lo, lo más te más te premian aquí mira, tú, mira, tú de, 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 de pues algo. Hay artistas en los mercados americanos que no tienen los números, Alclades, Aquiledes, Pla, uh, Record Platino, Diamante, que yo tengo, yo nunca me nominaron por la controversia. Hay gente ahí que tienen una canción y, y eso es lo que viven, y están en Grammy, están eso, eso es puro embute, ¿me entiendes? Mira, si tú, si yo estoy sentado aquí y tú me dices que esos premios, esos premios ya saben que se los va a ganar, esos premios son de amistades. ¿Me entiendes? Esos premios no tú ves votar, 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 votar. Hay una Academy, ¿cómo se dice? Hay un hay un hay una organización que ya tiene los premios. Organización. Dani, pero mira, bien, algo, mira, yo no algo. Juego en ese los juego premios en los premios americanos no te nominan por controversial. No busques que también en los latinos no te nominen también por controversial. Es que no te gusta. Pues aceptarlo No te gusta. gustaría perder en dos mercados diferentes, ¿me entiende? Güey. El mercado latino y el mercado americano es diferente. Claro. cómo Como se corre, cómo se pega, como se. Cómo, cómo se, pro, uh, 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 se, promo se promociona. yeah de, from DSP playlisting to marketing to album press run, um, de todo. Como tú vas de la música, cómo se pega una música en el mercado americano, es 360, 180 spin. Del mercado latino, no es lo mismo, no lo Es compare. más fácil en el latino. Honestamente sí. Y, y es más, ¿cómo te digo? Es más, es más uh, po político en el mercado americano. Político, político, político. Tú tienes que estar sí, bueno tú, con todo el mundo. ¿Tú tienes miedo a perder entonces? Que tú te sentas guay y tú pierdas. No, pero, como te digo? Que yo 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 quiero que si yo voy, que yo. ¿Sabes? Yo no estoy ahí pa gastando mi tiempo. Otra ronda, otra ronda. Una cosa, no es gastando tu tiempo. ¿Por qué tú no, pi ¿por qué tú no piensas, eh, bro, que tú vas a disfrutar de la fiesta? Que vas a disfrutar de Ok, mira, de vamos a dejarlo así. Yo voy a yo la voy a soportar a él. A soportar. Soportar, uh, eh, soportar. A darle eh, soporte, eh, apoyo. pero aquí en Dominicana no es así. Oh. Eh, apoyo, apoyo. va, va. La a va, va a apoyar. A apoyar. Va a apoyar. Soportar, soportar. Soportar. Mira, yo viéndote. Tú tienes muchos tatuajes. Tantos que hablaste. Tantos tatuajes. Va a ¿Ah? Tanta baba que hablaste. Para después de ir? Sí, ir. No, porque Jailin dijo Pero yo le va, dije y va. tú, ustedes me metieron esa conversación. Yo dije que él va. No deja que se, que se el desarrolle. El va. Dani, sí. tú tienes muchos tatuajes y sé que cada, cada uno de ellos significa algo especial para ti. ¿Tienes alguno de alguna mujer que tú hayas amado? No. Yo no me tatuaje. Yo no me tatué. No te tatuarías. Mujer. Ok. De Jailin, ¿te es un tatuaje tú? No. Pero, pero, pero... No puede hacer la excepción. No porque, no, porque si yo lo hago, ella me debe uno. Uh -huh. Ah. Y no, no quisiera ponerla en esa posición porque somos amigos No, pero vamos a preguntarle que ella está aquí frente a nosotros, Yailin, Si él se hace un tatuaje tuyo, tú te harías uno de él. Te están trucando. True. No, True. no, no, hable porque ya usted respondió. <laughs> me está pegando el romo ahorita, por eso estoy... <laughs> ¿Qué? Si él se tatuara tu nombre. Te pusiste no ¿tú te porque, No, el de él? pero esto, esto se quita, no, <laughs> normal, no, no, no. Pero un hombre que te ha, te ha distinguido, te ha regalado tantas cosas. Él lo, él lo, va a conseguir para atrás. No, yo sé, pero mientras tanto. Pero pero eso además es algo lindo. El que está abierto. ¿Eh? Es él, tú no estás abierta. <laughs> ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Como tú eres, como... No, no, espérate, no, espérate. Tú estás abierto regalando Porque, dinero. Tú ves como... Ah, no, por eso bien. yo digo, yo no puedo tomar... Oh, pero... <laughs> Esto es... Esto es romo, es romo, es romo. Es romo, es romo. Ya sal saldi ahí abajo. No, para, vamos a es acabar eso? esta entrevista porque ella se pone todo. Ay, mi madre. Y empieza a hablar, pero yo le voy a poner para. ¿Qué es abierto? ¿Qué es eso? Tiene miedo tú. No, miedo yo. ¿Eh? Miedo Él no le tiene miedo yo. ni ella, al yo diablo. Ella no tiene miedo nada. Bueno, eh, no, miedo. habla claro, que no, abierto. No. ella dijo, Open. está abierto. O sea, que tú estás abierto, que tú estás comprando, tú estás gastando, ¿me entiendes? O oh. sea, tú estás comprando, entonces ella dice porque yo no estoy abierta. No estás comprando o sea, nada, está invirtiendo. No estoy comprando nada a ti, invirtiéndote a ti también, ¿me entiendes? No. <laughs> es que yo no puedo decir que estás haciendo lo que tú estás haciendo por mí. Oh, okay. No, pues ella, ella lo dio, ella lo dio. Pero eso se... Pero ¿qué fue lo que dio? La, La música. Valoración. La música. Pero, pero, sí. Pero Abierto se oye mal. Sí. ¿Verdad? Se oye mal. No, o sea, yo no, que hablo no, inglés se oye mí, mal. Dale, mira, ve que no nos soy, aquí. Yo soy tú, un, manita, singa, que un Yo te quiero mucho y tú eres nuestra estrella internacional, no, señor. No, no, Ajá, está posicionada no, 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 en no, no, estos momentos como Yailin, no, 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 estrella número uno, representando la República Dominicana a nivel mundial, dando los números como nadie lo está dando. Y para todos esos incrédulos que la querían ver en el lodo, ahora está más. Posicionada que nunca. Jailen. Mírame. Ella bullita. No, ¿Y qué es lo que están eh, no, no. No, no, Están está, está enojado todo el mundo porque todos son machos y tú estás hablando abierto. Se va a cerrar. Tú va a ver. Se va a cerrar. Tú va a ver. Mírame. La atención la tiene usted. Yo vi historia de 5 millones, 5.5, casi la 6 millones. También, sí. Las historias de Jaileen. Ahora Hay que pagar más cuarto Por una historia Usted se está gozando Que ha pagado A un par de gente Esta está en Instagram mira. Ah no 5 millones punto 3 Es pues, Sí Hay un par de gente Que están apagadas Y que usted se está gozando Eso No ¿Mm? ¿Cómo la gente Puede aprender en Instagram? Un consejo Yo no sé Porque yo no planeo nada O sea Yo estoy trabajando uh -huh. Papá Dios te ha posicionado Tú harás mucho Yailin ¿Eh? ¿Tú ores? No, lloro mucho. Yo confío mucho en Dios. Ay, no, 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 espérate, espérate. No, estaba, espérate, no. Se cayó, se cayó la agua. Ahí, ahí se cayó. Dani, eso es un irrespeto. Estamos hablando de Papá Dios. No, que se yo que estaba en el agua. micrófono. Si, oh. si usted no decía nada, nadie se oyera, Se cayó agua, mira ahí. <laughs> Déjalo ahí ahorita. Ok, lo mueve. no, yo confío mucho en Dios, tú sabes lloro eh, mucho en, o sea yo le he prometido algo a Dios y como que he faltado y Dios me manda mi castigo y yo digo pues tome entonces tú sabes y yo no yo respeto mucho a Dios lloro mucho a través de tus canciones quieres que las dominicanas y las mujeres del mundo se identifiquen contigo y encuentren en ellas algo tal vez que se identifiquen de que le está pasando también y que con tu canción... Es que para... Oye, aunque no sea igual, pero todas las mujeres pasan lo mismo. Situ Situación igual. Aunque similares. no sean iguales, ¿me entiendes? Entonces tienen un artista... Oigan, esta es mi cámara. Tienen un, un artista como Yailin. Escríbanme su historia y yo la hago en unas canciones. En una canción. Uh -huh. Y se la dedico. Bro. ¿Dónde son más chismosos? En República Dominicana, República Dominicana, República Dominicana. <risa> 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 espérate, déjame terminar de hacer la pregunta, anda al diante, espérate, ¿dónde son más chismosos? Pues, ¿dónde? ¿República Dominicana o cuál? Ajá. O, ¿Dónde? República Dominicana, ¿dónde son más chismosos? Yo eh, amo eh, la República Dominicana. Pero, pero dónde yo son más chismosos? No, que que yo estando que aquí, yo le dije porque se habla mucho. Yo digo, es, es muy fuerte tener algo secreto que va a salir ¿Tú tienes algo secreto? sí secreto con ella de música de cuando la primera conocí porque lo estamos tratando de um salvaguardarlo secreto aunque se podía hacer la música y el video de todo y yo prendo mi celular y lo veo 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 y digo damn ¿Sabes? Yo me porto muy bueno con la gente. Si salimos a un lugar a grabar o, ¿sabes? A, a, a trabajar en música. No, pero tú eh, tienes eh, que entender. Es eh, eh, verdad, pegó el, de la vaina, mira. No, es que pero tú tienes. Que entender no, no, no. no. Él, él tiene que, que no. entender, tú sabes, la emoción. Entonces, hay personas que dicen, coño, yo no lo voy. ¿Cuándo yo lo voy a ver? Sí, a pero no ver. eso. Si yo te doy 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares y te digo, gracias, papi, gracias por, ¿sabes?, respetar la publicidad y todo. Y yo me meto mi caro. Y voy a Instagram y veo el video que tú me grabaste de atrás saliendo. Es una falta de respeto. Porque yo, 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 ¿sabes? Yo no sé cuánto dinero tú te ganas en tu trabajo, pero yo te di. El dominicano es así. Es una falta de respeto. Y eso no ayuda que a, la atención, a la promoción. A la promoción lo que te corriente. gusta. Por, no. Eso ayuda a la promoción que te gusta eso al final. Es no. que yo no estaba buscando promoción. Yo quería trabajar en paz, ¿me entiendes? Yo quiero. para que ella no. Imagínate si se sube y ella se asusta y dice, no, 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 o sea, ¿sabes? Cambia la mente de ella. ¿Me entiendes? Sí. Hay, hay diferentes uh, uh, maneras que yo lo vi. ¿Me entiendes? ¿Tú tienes miedo de que alguien, cualquier persona, pueda pensar que entre ustedes hay algo más que una colaboración? No. Es por, que no hay nada. No, no, porque... Sí, 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 pero ¿tú tienes miedo no, de que no, alguien no, no, pueda no. pensar no, otra cosa? No, no, porque... Como yo digo, la música es música, ¿me entiendes? Ya um, después de eso, la gente se, uh, um, se hace ideas, se imagina. Sí, piensa y lo eso que lo quiera. van a hacer, ¿me entiendes? Pero di que si es algo, ¿qué me va a asustar a mí? ¿Qué me va a hacer algo a mí? No, ¿sabes? Yo, yo brego, lo que yo quiera hacer, lo va, se va a hacer, ¿me entiendes? Pero como no, um, la gente, uh, yo no puedo controlar las uh, imágenes, emociones y las imaginaciones de la persona, sí, sí, del otro, una vaina. <coughs> ya que entonces eh, el tema ha sido un éxito, piensan un álbum junto, un EP o algo. Ella tiene, ella está trabajando en un álbum ahorita que ella me dejó escuchar está muy bueno y um, no sé, ella ella hizo un, un, y en el álbum, Yailin, hay, hay diferentes eh, géneros. Artistas, o sea, hiciste una sí, mezcla. Sí, sí. No de aquí. Ah, son internacionales. Sí. Todos. Sí. ¿Y no piensas con grabar con artistas que de aquí de RD? Yo he grabado. Sí, pero ahora. No, pero para el álbum que tiene. Tu primer disco con un dominicano, mete dos, tres. No sé. Pero eso va, eso va, eso va. ¿Con quién te llevas chévere tú ahora, que no te llevabas chévere antes? No, con ninguno. O sea, yo he conchado que yo siempre, ¿me entiendes? Yo soy una persona, aunque me vean así, Ruling, soy una persona tímida, tú sabes, como que no me eh, gusta. ¿En el estudio te sientes más cómoda ahora? Eh, 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 ¿Te sientes más desarrollada? Sí, porque cuando un artista se encuentra, eso es todo. ¿Me encontraste? Yo me encontré. ¿Con cuál canción te encontraste? Desde de Natalia Chivirica, ya. Uh -huh. Ve pa allá, ya tú. Ya. Tú sabes lo que hay que hacer. Ya. ¿Por qué tú estabas vagante? Con la cuestión de la música, que tú no grababas casi. ¿En qué tiempo? En tu antigua relación, la gente pedía música y tú como que no estabas en música, estabas en otras cosas. Mm. Tú sabes, había un proceso y eso, o sea, que me marearon y ahora yo entendí la vuelta, ¿me entiendes? O sea, como que no quería. Tú sabes. Te podemos Pero, esperar tu... en, en el concierto de New York, sorpresa. Uh, yo voy a estar en Cuba. Yo estoy en Cuba. Él se va para Cuba? El 17, ¿no es? Eh? 17, sí. Uh -huh. ¿Cuál es la agenda tuya? ¿Tiene festivales? No, te, estoy haciendo un video del disco con Daniel. Ajá. Uh -huh. Y um, voy a estar allá por unos cuantos días y sí. Te vimos en, 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 en Holanda. Sí, Holanda. Ajá. Uh -huh. ¿Cuáles cuál son los shows que vienen los próximos? Uh, uh, julio 29, creo que tenemos uh, la Ciudad de México, eh, la capital. Mexico City. Mexico City. Sí. El julio 29. Um, me estoy preparando para eso porque es mi primer concierto en el país que yo represento. Que en México? En México. ¿Qué dice tu mamá de Jaylin? Ah, mi mamá dice… Eh, que ah, le cuando... gustó mucho el video. Estuvimos hablando por videollamada, ¿me entiendes? Yo le voy a… ¡Oh! 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 República Dominicana. ¡Durísima! Bro, ¿tu mamá sabe manejar? No. ¿Para qué tú le regalas un Rolls Royce roll a tu mamá? No, no mamá. era un Lambo. Ah, bueno, un Lambo a tu mamá que no sabe manejar. Porque ella nomás le gusta mandarle fotos a sus amigas. Ajá. <laughs> o sea, le regalas tu Lambo a tu mamá para que le mande fotos a las amigas. Sí. no, para pero ella, ella no, ella ella la manejan. Uh -huh. A mi mamá la manejan. Okay. Y, y um, me dice, "No, Dani, ¿sabes? Cómprame un carro más, ¿sabes? Más qué bajo pública, profil. <laughs> y ahora guía el Land Rover. Okay. Uh, Range Rover. Yailin, ¿te vas a, a seguir preparando para seguir posicionándote? No, claro, ya? claro, claro. Yo tengo una, in, una niña porque, ¿verdad? Meli, Mel te está ayudando. ¿Qué otros colaboradores tienes? Eh, con... Tengo con... ahí más o menos ocasiones que me ha hecho Meli. La de Chado y yo también la hizo Meli. O sea, era, era con otra persona, pero esa persona como que... No. Y se la puse a Chado. Hay personas ahí fuera que hicieron que te doliera, que no confiaran en ti y hoy en día tú dices, no es que a mí ahí. no me importa que no confíen. Yo se guardar resentimiento, no se puede. Yo no me vivo esto, por eso yo soy natural. La gente dice, ah, que no tiene educación, que esto, que lo otro, que lo... No, Una yo cosa. soy normal. <coughs> Delen a me gusta, casi somos 200 mil. 10 mil. 15 mil ahora. No, okay. mire, date quieta. Una vaina, cinco. Una vaina. 15. ¿Tú le has dicho a ella que estudie inglés para que se prepare para el mercado de allá de Estados Unidos? No. Porque. Um, Ese se, se tiene que sentir cómoda, ¿me entiendes? Primero. Do, uh, no, don't... ya yo tengo eso, yo tengo eso. Uh -huh. ¿Estás estudiando inglés? No, voy. Ya okay. me consiguieron la persona. Enséñale lo que te enseñé. ¿Qué él te enseñó a hablar enseñar? en inglés? No. <risa> <risa> él te enseñó palabras en inglés. En, no. Sí, tú dijiste no. que le enseñaste. <laughs> Era broma. Mira, entonces cuéntanos, Yailin, De ahora ya dijiste que viene el nuevo álbum con artistas internacionales. Esperamos de verdad en Dios que también haya un artista de aquí que represente junto a ti, porque no, eso claro, se claro, que sí, pero yo voy a, y a buscar. Ya que estás posicionada, indicado. ayudes a los demás a posicionar. A quien tú dices, Conchale, que tiene demasiado talento y yo en esta vuelta lo voy a ayudar a posicionarse. Es que yo me identifico, tú sabes, la chamaquita, o sea, yo me visualizo en la chamaquita que vienen como yo. ¿Me entiendes? Que vienen de barrio, que vienen luchando, o sea, que no quieren hacer lo malo, no quieren, un ejemplo. Ah, cuál es mi cámara. ¿Cuál es la seña? Okay. Cámara. Mira, la menor doll viene durísimo. Menor queen, eh, colaboré con ella, durísima también. Y esa es la lo que yo escucho <laughs> ¿Tú, sabes Tú sabes que en las pasadas presentaciones que tuviste fuera, te sentíamos que no estabas como muy cómoda. No, 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 dime otra vez que. En las presentaciones que tuviste anteriormente fuera. Te veíamos como que no estabas muy cómoda. ¿Has trabajado para sentirte cómoda en el escenario? No, yo me sé más cómoda de... De, de soltura. Lo que pasa de, de es que yo tengo mucho, mucha presión en la cara, ¿me entiendes? Yo soy así. Eso no hay de que forma de cambiarlo. Pero mis presentaciones anteriores son, eh, son las mejores que yo he tenido. Para mí, yo me sentí segura. Tenía un público que me apoyaba durísimo. No, eso sí. Todo soldado. La gente, ah, ¿por qué tú no cantas? El público cantaba por mí. No lo puedo interrumpir. Si el público quiere cantar la canción entera, yo lo dejo. Yo sí. pongo el micrófono ahí y ustedes. Además del United Palace, ¿vienen otras presentaciones ahora? Vienen, pero tú sabes, yo la cancelé porque nada más quiero hacer esa porque tengo cosas grandes, ¿me entiendes? ¿Qué hacer? Pero después yo vengo con todo. Bueno. Un aplauso, señores, para... Ya te cache en la casa. Thank you. Gracias. Bendiciones. es la llamada. ¿Cómo? Dani, ¿te sentiste cómodo? ¿Puedo cogerte este a llamar antes sí, que tranque? Sí, siempre. Puedo coger. Ya sí, lo tranca trancaron. Llamo otra vez. Pero yo voy a dar el número ahora. Eh, un mensaje ahí a la gente que apoya tu nuevo disco. Um, um, leyenda Viva. Gracias. Gracias por el soporte. Gracias por el soporte, gracias A tus fans, que tú no eres nadie uh, sin ellos. Sí, si ellos lo saben eso. Um, no sé uh, qué decir. <laughs> Pero soy muy agradecido. Ellos saben que soy muy agradecido. Él está muy agradecido con ustedes, todos ustedes. Gracias por ponerlo número uno, ¿me entiendes? Si en un álbum sin promoción, sin anunciarlo él le agradece del corazón, él me lo dijo antes de yo entrar aquí si Karol G y quieren el remix de la canción la hacemos te trabajan? claro, uh -huh. trabajo, marketing, es dinero que, es que yo siento que Yailin nunca ha tenido algo con esta artista el mismo público ha creado controversias ¿Tú viste ahora? Están eh? viendo tanto. Es la verdad, ya es o no es? Claro, que eso es. Tú eres un dañador de cosas, Foque, de por Dios. O sea, tú grabas con Carlos sin problema. Claro. Ay, uh -huh. ¿Por qué no? ¿Con quién tú no grabarías entonces? Con todo el mundo, hermano, es dinero. Okay. Bueno, está los Foque Radio Show. <laughs>